Buenas tardes, amigos y seguidores de Libertad Constituyente Televisión y de Radio Libertad Constituyente. Hoy, dentro del escenario internacional, tenemos un nuevo programa de la democracia en América. Hoy vamos a hablar de Ecuador, de los disturbios de los pueblos originarios o indígenas que hay únicamente en el país, y también vamos a hacer referencia a una conferencia magistral que dio el expresidente Rafael Correa en el campus Condorcet de la Sorbona de París hace poco más de un mes. También pasaremos por Perú y también por Chile, porque se están produciendo muchos cambios en la América de habla española o en Iberoamérica. Y queremos, bueno, pues desentrañar estos cambios y hacer sobre todo hincapié no en las jugadas políticas que se siguen en estos países, sino en las reglas del juego, que es donde actúa el Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, MCRC, y es lo que intentamos promover y fomentar y explicar mediante las reglas del juego, pues las fallas en los sistemas y en la parálisis de la política de estos países, ¿no? Así que, sin más dilación, les presento a mis compañeros de esta tarde. Tenemos a Daniel Vázquez Barrón, desde Bilbao. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a todos. A Tulio Moreno, desde Sevilla. ¿Qué tal? No sé si tienes conectado el audio, Tulio, porque no te he oído. Buenas tardes. Ahora sí, quizás subirte un poquito más el volumen. Y tenemos desde California a nuestro querido Fabián Moreno. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes a todos. Bueno, pues sin más, empezamos. Quisiera empezar por Fabián y con el tema de Ecuador. También en los espejos en los que ha de mirarse la América de habla española, o Iberoamérica, o Latinoamérica, ¿en cuál es el espejo correcto en el que se debería de mirar para avanzar, ¿no?, en el desarrollo? Y ahí Fabián tenía cosas que decirnos, así que cuando quieras, Fabián. Bueno, la conferencia del presidente, del expresidente del Ecuador, Rafael Correa, me pareció muy interesante. Se puede estar de acuerdo en muchos aspectos que él presenta en su exposición, en otros no. Pero de todas maneras es muy interesante y digna de verla y analizarla muy bien. Habla sobre el desarrollo. Y quiero, para iniciar, hablar un poco sobre lo que es la Unión Europea, porque el presidente Rafael Correa parece que ve con muy buenos ojos lo que es la Unión Europea como fuente de desarrollo. No es el único tema de su conferencia, pero sí se refiere a esto, por la unión que hay entre los países europeos actualmente. La señora Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, manifestaba en un discurso cuando los países miembros de la Unión Europea estaban aceptando a Ucrania como un país candidato a ser un nuevo miembro de esta organización. Decía que con eso se estaba dando un paso adelante para ayudar a los ucranianos a ser parte del sueño europeo, el sueño europeo. Entonces la pregunta que viene enseguida es, ¿qué es el sueño europeo? ¿De qué se les habla a los ucranianos cuando se les habla del sueño europeo? Y uno puede ver lo que está pasando en esta guerra en Ucrania
y ver el comportamiento de los países de la Unión Europea. Y creo que se refiere más que todo a la señora Úrsula, al estilo de vida colectiva que tienen en la Unión Europea. No puede ser al desarrollo material, porque el desarrollo material es algo que va y viene. A veces está en mejor posición, en mejor situación, a veces no. Y por supuesto, en la Unión Europea, los países pueden tener mayor acceso a bienes materiales, pero eso no puede ser el sueño europeo. Entonces, me imagino que lo que trata de dar a entender es el sistema de vida colectiva y cómo han enfrentado el asunto de la guerra los países de la Unión Europea. Las causas de esta guerra o de la invasión por parte de Rusia a Ucrania son bien conocidas. No puede haber duda de cuáles son las causas o cuál es la causa o la causa principal sin la cual esta invasión no habría sucedido. Pero los países de la Unión Europea, con una sola excepción, que es Hungría, creo que es el único país y el único presidente de un país que es Viktor Orbán, que llama a las cosas por su nombre, los demás países no ven lo que es evidente, cuál es esta causa. Y dicen, por ejemplo, que esta guerra sucedió porque Putin tiene la ambición de convertir a Rusia en la Gran Rusia, que quiere extenderse territorialmente, ser más grande, o por su deseo simplemente de poder y de totalitarismo. Pero esa no es la causa. La causa es que la OTAN se aproximó muy cerca hacia las fronteras de Rusia y estaba a punto o está a punto de posesionarse en terreno ucraniano. Y que para eso era una cuestión que no podía aceptar Rusia porque veía en peligro su seguridad. Eso lo dicen no solamente expertos como es los norteamericanos, estadounidenses, John Mearsch Schneider, creo que es, que explica bien esas causas. También un otro norteamericano profesor que falleció en el 2020, inclusive antes de empezar esta guerra, ya lo predecía, que es Stephen Cohen. Y los documentos están ahí a la vista. En el 2014, bueno, el documento donde se le ofrecía al presidente de Ucrania de aquel entonces, la pertenencia de Ucrania a la Unión Europea estaban unas páginas ahí donde en letras pequeñas significaba también cumplir con las condiciones de seguridad que significaba seguridad interior de policía y exterior que era OTAN. Y bueno, las causas están muy bien determinadas ahora, pero ¿por qué la Unión Europea trata de hacer ver que las causas son otras y no esa? ¿Por qué actúa en contra de sus propios intereses? Porque quien está más sufriendo esta guerra, que es disparatada y que pudo haberse evitado, son los mismos países de la Unión Europea. ¿Por qué hay falsedad en esto? Si hablamos de Pedro Sánchez, por ejemplo, las cosas absurdas que dice, que no tienen nada que ver con la realidad. Un poquito saca la cabeza Macron, pero vuelve a hundirse en el mismo principio de no reconocer la verdad. Me parece que, pues, desafortunadamente los ucranianos
fueron convencidos de que la Unión Europea es lo mejor por ese sentido, por esa vida colectiva que ellos tienen. Pero nada, es el como si. Ahí uno puede ver claramente cómo están los países europeos, siempre con el como si, como el como si algo fuera lo que en realidad no es. No sé, en realidad parece que Ucrania va a ser dividida en dos. La tristeza que, pues, no sé cuál de las dos Ucranias en realidad esté más mal, si la una o la otra. En la una hay más mentira que en la otra. Ahí hay también la cosa de las tierras raras, de los recursos naturales. En fin, ahí hay mucha... hay mucha cosa, hay mucha ambición. Esto lo que nos tiene que hacer pensar es que las relaciones entre los países son de fuerza. La Unión Europea no es otra cosa nada más que un título donde hay la potencia hegemónica, que es Alemania, los banqueros holandeses, que son, bueno, pues lo que es la tradición europea. ¿Qué es lo que pasa? La forma colectiva de vida europea, esto es una opinión personal, por lo tanto puedo estar equivocado, esta forma colectiva de vida europea actual no es otra cosa que nihilismo. O sea, te duele el codo y va a haber un especialista para que te mire el codo. Entonces, el estado asistencial moderno, que esto es una apreciación personal, de tinte totalitario posmoderno, pues tienes un montón de libertades, tienes la revolución actual de los orificios, que esto vamos a acabar como los bonobos, que son esos monos cuyas diferencias lo arreglan todo practicando el coito. Que es lo que parece que está sucediendo en Europa. Tenemos de todo menos libertad política. Sí, y precisamente la libertad es casi o es sinónimo de verdad. Sin verdad no puede haber libertad. Se dice que en las guerras es cuestión de asuntos exteriores, de política exterior, y allá todo vale. Pero no en este momento, porque cualquiera... con los medios tecnológicos que hoy existen, se puede descubrir cuál es la verdad fácilmente. Entonces ya no se le puede decir a las poblaciones esto no es, y es esta otra cosa, por una simple descripción que ellos le ponen para decir que la verdad es otra cosa. Claro, pero ya no se puede. Y eso es lo que está sucediendo. La verdad, y en el MCRC lo que queremos es un sistema de reglas de juego basado en la libertad. Y para que haya libertad es la verdad, lo primero. Porque en últimas lo que se trata es un gobierno por consentimiento. Y cuando el gobierno, a un gobierno se lo consiente, es decir, que se consiente que uno sea gobernado, a través de, para tener ese consentimiento, si hay un vicio de ese consentimiento, puede ser por fuerza o por engaño. En el caso de la Unión Europea, se ve que todo es engaño, que todo es falsedad. Entonces, ese no es el ejemplo a seguir. Y, bueno, Rafael Correa, en su exposición, establece como muchas causas del subdesarrollo, sobre todo la cultura. Y puede ser que él tenga mucha razón sobre las causas del subdesarrollo. Y dice que las instituciones formales, políticas y económicas, no tienen un papel muy importante, que no son importantes para el desarrollo. Y puede que sea así sea. Pero las instituciones formales, políticas, son inclusive más importantes que las medidas de gobierno que se podría llamar la jugada. Las reglas de juego son más importantes
porque son las que determinan si es un sistema de verdad y por lo tanto de libertad o no. Si no, simplemente, bueno, no hacemos caso a las reglas y eso es lo que en la práctica eso es lo que está sucediendo. Los gobiernos llamados de izquierda en América Latina son mucho más dinámicos en este momento que los de derecha, los supuestamente de derecha. Los supuestamente de derecha están completamente paralizados, no quieren ningún cambio, todo les parece bien, o cuando los de izquierda hacen algún cambio, cuando llegan los de derecha, lo dejan tal cual está, conservan todo lo que está y no quieren hacer algo más. Los de izquierda, por lo menos ahora, están aplicando jugadas nuevas. A veces les resulta bien, a veces les resulta mal. Pero ni de los unos ni los otros se han preocupado por las reglas de juego, que es lo más importante para ser verídicos. Y aquí ponemos de una vez por todas de lo que se trata. Bueno es aquello que es verdadero, honesto, verídico. Malo, aquello que es falso, que engaña. Inclusive, desde este punto de vista, la fuerza no es tan nociva como el engaño, como la falsedad. Y para eso, las reglas de juego de la democracia formal, es que se establece se debería establecer en cada uno de los países. Y la base también de la unión, de la integración, debería ser unas reglas de juego donde haya verdad y por lo tanto libertad. Así que la Unión Europea no debe ser vista como ejemplo a seguir, creo, en América Latina. Puede ser una confederación, una federación, y basado precisamente en la democracia formal. Y ya entrando a lo que causa en Ecuador, parte una de las causas del subdesarrollo es la inestabilidad, también la inestabilidad por esas reglas de juego, que poca importancia se le presta y Rafael Correa le presta un poco menos importancia porque creo que no sabe que no todo es, todos los sistemas que él llama democráticos o democracia liberal, cree que son más o menos parecidos y que son intercambiables y que son un poquito mejor o peor, que cambian alguna cosa, pero son muy diferentes y no tienen a veces nada que ver con la mayoría de sistemas, ni siquiera las partitocracias europeas, que se les dice democracias liberales, allá no hay ni siquiera libertad, porque no hay verdad. Todas son partitocracias, no son democracias, con algunas excepciones que ya lo sabemos en el MCRC. Bueno, y la causa de la inestabilidad en la constitución del Ecuador, de los gobiernos, del Ejecutivo, aparentemente el Ejecutivo es muy fuerte, pero en realidad es débil en los sistemas como en el Ecuador y el Perú, donde el legislativo es unicameral. Y por ese motivo, por el control político que el legislativo tiene que hacer al ejecutivo, cuando quiere deshacerse del ejecutivo, una sola cámara, todos los miembros del Congreso se ponen de acuerdo y lo pueden sacar fácilmente. De ahí que Rafael Correa, para sostenerse en el poder por 2 periodos consecutivos, por 10 años, se adelantaba a un posible juicio político que le podían hacer los miembros del Congreso, desprestigiándoles antes. O sea que él aplicaba autoritarismo y no tenía otra opción, porque si no, el Ejecutivo lo sacaban a él. Y es así que finalmente, apenas terminó su segundo periodo presidencial, tuvo que poner pies en polvorosa, porque lo acusaron de corrupción y de otros asuntos y ahora no puede regresar al país. Esa es una inestabilidad que se la puede corregir y ahí puede ser con el asunto de las dos cámaras, como tiene otros países,
bicameral, o puede ser con la solución que daba el maestro Antonio García Trevijano, que no se necesita dos cámaras, pero con una solución que la podemos analizar enseguida. A mí me... pues para que intervengan Tulio y, o Daniel, una de las cosas por las que se pregunta Rafael Correa en la conferencia, ¿por qué seguimos en el subdesarrollo si todos somos países presidencialistas? Entonces, como acabas de decir, Fabián, yo creo que peca de creer que todos los sistemas políticos son intercambiables unos con otros, ¿no? Que tienen las mismas características, ¿no? Entonces, bueno, pues, no sé, Tulio o Daniel, ¿qué pensáis de aunque sabemos la respuesta, pero por clarificar a nuestros seguidores la diferencia de una república presidencialista con un régimen partidocrático o una república presidencialista con separación antagónica de poderes? Daniel, por ejemplo. Tulio estaba pidiendo la palabra. No lo había visto. Disculpa, Tulio. Se levantó la mano. A ver, Tulio, adelante. Adelante, Tulio. Vamos a ver, yo es por... Perdona, Marce. Yo es por abundar en lo que planteaba Fabián. Vamos a ver, Europa no puede ser un ejemplo para Iberoamérica, no puede ser un ejemplo. Entre otras muchas razones, por la representación, porque ni el Consejo de Europa ni el Parlamento de Europa son representativos de nada. Pero es que, en segundo lugar, si Hispanoamérica es el patio trasero de Estados Unidos, Europa es el sótano de Estados Unidos. Y lo es porque cuando ha habido iniciativas por parte de Europa para establecer relaciones, por ejemplo, con Rusia, Alemania, con el Nord Stream 2, Estados Unidos prohibió que se abriera ese gasoducto porque tenía parte de la tecnología que se usaba era norteamericana. Y lo que tenía que haber hecho era haber dejado libertad a Alemania para que hiciera la alianza económica que quisiera con Rusia. Pero es que no fue solamente eso, es que anteriormente hemos tenido, y es otra prueba de que somos el sótano, es que la muerte de Carrero Blanco no fue de la ETA, fueron los autores, pero fue instigado precisamente por la embajada norteamericana. Y hay datos en los que Estados Unidos interviene precisamente en el asesinato de Carrero. Y no es solamente eso, sino que es que recientemente hemos visto que ellos aplauden que se entregue el Sáhara a Marruecos. Y ahí España sigue siendo todavía el país que debe de gestionar la autodeterminación y el referéndum del Sáhara. Y sin embargo, pues aplauden que se entregue a Marruecos. Pero es que no solamente eso, es que ya sabéis que cuando el PCI llega al gobierno en Italia, una de las primeras cosas que hacen es negarle el acceso a determinados documentos de la OTAN, porque estaba el PC italiano. Y no es solamente eso, sino que, si os dais cuenta, incluso en el Mediterráneo han intervenido moviendo figuras en Egipto, en Túnez, en Argelia, y en Libia, sobre todo en Libia, con la célebre Primavera Árabe. Entonces, es verdad que Iberoamérica es el patio trasero, pero es que nosotros somos el sótano. Nosotros estamos peor. Y no solamente eso, sino que es que además nos miramos y esperamos que ellos nos defiendan de los rusos, que nos defiendan los norteamericanos de los rusos, cuando ellos lo único que quieren es vendernos armas, tenernos sumisos y siguiendo los dictados que hagan ellos. Por lo tanto, yo estoy totalmente de acuerdo con Fabián, no se puede tener como modelo a Europa para Iberoamérica, porque eso sería un fracaso estrepitoso. Eso... O hay que tomarlo como modelo de lo que no hay que hacer. Efectivamente. Y esos datos que he dado y esos hechos tan graves que he dado son la muestra de que es que no valemos para nada. Es que no somos capaces de decir, oye, perdona,
Nosotros tenemos aquí un tonto, porque Borrell es un tonto, que es el que debe de gestionar las relaciones exteriores de la Unión Europea y no sirve para nada. Es que es un hombre que se llevará X dinero, muy mal que se lo lleve, pero que es que además no es capaz de decirle a Estados Unidos, oye, perdona, respeta a Europa, Europa tiene que decir y hacer lo que le parezca bien y vosotros no tenéis que meter aquí la mano para nada. Y ya lo que es el colmo, lo que es el colmo, es que la consejera de Asuntos Exteriores Europeo norteamericana, cuando habla con el embajador norteamericano en Ucrania, le está diciendo qué es lo que está ocurriendo, entonces esa consejera lo único que dice, que se joda la Unión Europea. Vamos a ver, pero eso ¿cómo se puede consentir? Eso es un malísimo ejemplo. Por eso digo que para mí la conferencia de Rafael Correa, pues sinceramente no me parece de recibo en ningún aspecto. Y totalmente le doy la razón a Fabián de que si ese es el ejemplo que toma Rafael Correa, está totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Porque el principio de la corrección de todo este fracaso, no ya un fracaso en Europa, no ya un fracaso en Iberoamérica, sino también el fracaso al que está llegando Estados Unidos como imperio, es precisamente la falta de representación y la falta de acción de la sociedad civil. Ese fracaso que ha habido ahora con las elecciones en las que se han echado la pelota unos a otros, el Trump y Biden, diciendo de que uno era peor que el anterior y que el anterior era peor que el siguiente, es que eso es un fracaso de una sociedad que vive a espaldas de su responsabilidad. No hay realmente una representación en Estados Unidos hoy en día. Es una oligocracia que a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales y a través del voto electrónico y el voto por correo está manejando la política norteamericana. Y sinceramente, a mí el que sea una república presidencialista, si resulta que se baben del compromiso con la gente, del compromiso con la ciudadanía, sea cual sea el título de esa república, no conduce a nada positivo. Daniel. Bien, bueno, varias cosas. Sí, como modelo, no, la Unión Europea no resulta ser modelo solamente para decir, no, por este camino no se puede ir, es un fracaso. Pero, bueno, varias cosas. En primer lugar, evidentemente hay una tendencia que supera a los estados. Hay una tendencia que supera a los estados y se les está imponiendo un camino a seguir por la fuerza de dos cosas elementales, que son el dinero, porque están todos ahogados. No, ahogados no, lo siguiente. Entonces, como están más que ahogados, entonces necesitan hacer buena letra para poder recibir lo necesario, ese oxígeno que necesitan, económico, pecuniario, porque no disponen de otra financiación. Eso significa que se impone directamente sobre los estados y los gobiernos funcionan como gerentes en la zona, como lo pasa con Merkel, que se decía que era la granjera de la granja esta. Bueno, entonces a nivel de los países va pasando eso. Lo que yo llamo América, que es toda América, y especialmente Hispanoamérica, eso se viene notando también. No es impermeable a todo eso. De lo que no sabemos nada es de África. En África es un tema que lo manejan las ciertas cadenas informativas y, como sabemos perfectamente, el segundo elemento o el segundo pie sobre el que se apoya toda esta tendencia universal o esta tendencia en la cual se quiere encajonar a todos se utilizan los medios de comunicación que van creando la opinión pública. Esto es fundamental. La creación de la opinión pública y de hacer creer a la gente lo que no es realidad o que son medias verdades o que directamente son mentiras, lo tuvimos como ejemplo, el que se da habitualmente y el de siempre, es en las armas de destrucción masiva de Irak. Eso creo que debió haber servido ya de ejemplo, uno de los tantos, para definitivamente podernos sacar las vendas de los ojos. Entonces, en América lo que veo es que, o sea, lo que llamamos Hispanoamérica,
Yo lo que veo es que realmente hay una... La gente ha tomado conciencia de que no está representado. No es... Lo que pasa es que hay una confusión entre no me siento representado. No es un tema de sentirse, es un tema de que no hay representación política. Pero no es un tema de porque no digan lo que yo quiero, o no, es otro tema. Entonces la gente suele confundir, todavía no ha salido del tema de la confusión entre lo que es identificarse con lo que diga una persona, con estar, no sentirse, estar representado. Todavía se sigue confundiendo, como se confunde aquí también. Entonces se va arrastrando la confusión de esto, como se va arrastrando la confusión entre democracia política y democracia social o igualitaria. Es otra cosa que se confunde, y en eso tenemos que tener, nosotros por suerte hemos sido aclarados, hemos sido como iluminados en que realmente no existe una, no tienen que coincidir ni garantizar la democracia política lo que se llama esa democracia igualitaria. Ni tampoco tiene nada que ver con los derechos sociales del estado de bienestar. Eso es otra cosa. El estado de bienestar es una cosa y la democracia política es otra cosa. O las políticas democráticas y todo eso son otra cosa que no tiene que ver. Por eso es la jugada. Eso es lo que se hace, la manera de cómo se juega con las reglas. Y la democracia política son las reglas. Nosotros apuntamos a eso. Lo que yo veo es que las constituciones que se van elaborando y que se están reeditando en América son programas de gobierno. No son constituciones, son auténticos programas de gobierno. Yo miro, observo la de Chile, por ejemplo, y me doy cuenta de que es un programa de gobierno. Eso lo puede decir un partido político, pero no puede estar establecido todos los derechos que están reconocidos o creados, como se quiera decir, en ese texto, no pueden ser sino solamente aspiraciones de un programa de gobierno. Entonces, todo eso van a fruslería. Todos son fuegos de artificio, pero no hay con qué pagarlo eso. Eso es, parte no hay con del, qué es parte del espejo que supone la Unión Europea quizás para Hispanoamérica. Sí, pero es que además se toman como porque aquí ejemplo. Tienes, nuestra constitución está llena de cosas que no se pueden cumplir. Pero es que ha copiado, es que copian, vienen copiando, pero es que no, yo lo veo en Uruguay, por ejemplo, cuando en Uruguay se hizo la transición de la dictadura a lo que es la oligarquía de partidos, pero que se llama democracia, porque en comparación con una dictadura se creen que lo único que hay es la democracia, y se olvidan de que hay oligocracias también. Entonces, y aquí lo he visto en los periodistas en España, dicen, bueno, pero si esto no es democracia, ¿qué era entonces? ¿Y cómo? Y lo otro era una dictadura, y si saltamos de la dictadura es porque ahora es una democracia. Entonces solamente conciben democracia y dictadura, nada más. O sea, siguen con el pensamiento de la Guerra Fría, en donde los países occidentales que no eran dictaduras eran todos democracias, fuera lo que fuera. Entonces, lo que yo veo es eso. Lo que veo es que va, por ejemplo, Chile, lo veo que va a un conflicto social. Donde salga aprobado ese texto constitucional, va a un conflicto social. Abre las puertas de un conflicto social grave. Grave. Es una irresponsabilidad ese texto, porque en definitiva está diciendo que es una república solamente para los que piensan con lo que dice la Constitución. Como pasó con la República Española cuando decía que era la república de los trabajadores. Quedaba fuera la mitad de la población. Claro, pero la república es de todos, es res pública, es la cosa de todos. Bueno, es evidente que la República Española no salió bien porque terminó en una guerra civil y en una sangrienta dictadura, ¿no? Y yo lo que le veo es que por ese camino, lo que he visto, porque he estado observando más que nada lo de Chile, porque el 4 de septiembre tienen el plebiscito obligatorio y de salida, y están viendo qué ocurre porque les están dando los números que va ganando la opción por el rechazo de esta constitución. Entonces están asustados porque, claro, en ese caso, ¿qué ocurre?
porque ellos estaban jugados a que salía esto. Lo que pasa es que esta constitución, que se describe como inclusiva y todo lo demás, no aceptaron otras opiniones que no fueran de las personas que piensan como toda esa agenda que está impuesta en los estados. A los estados se les viene imponiendo desde el exterior, le han succionado la soberanía. No, por eso es que nosotros no tenemos más remedio que hacer mucho hincapié en un sistema en el cual nosotros tengamos controlados a nuestros políticos, porque si no nos los controlan desde otras instancias y entonces hacen con ellos lo que quieren. La única forma de recuperar la soberanía es poder construir un sistema presidencialista de la República Constitucional. No hay otra forma, porque es la manera de poder controlarlos a los políticos. Si no, no tenemos control ninguno y hacen con ellos lo que quieren por dinero o por coima o porque les dan, colocan en un lugar, les colocan en otro y las puertas giratorias y entonces al final nos la pasan por delante de la nariz y todavía con el cuento de que es gracias para nosotros, a nuestro beneficio. Bueno, pues un tema más que también habla Rafael Correa en su conferencia. Y que también hemos comentado un poco antes, Fabián, es la permanente inestabilidad política de estos países que llevan, por ejemplo, pues, al fracaso de iniciativas como UNASUR o la última esta, CELAC, en la que se incluyen los países del Caribe. Sí, infortunadamente... Cuando los países quieren de América del Sur hacer proyectos en conjunto, intervienen mucho las ideologías. Y eso ha servido, o más bien ha dañado, los mismos proyectos como de UNASUR. UNASUR fue una iniciativa de los gobiernos de izquierda, a la cabeza de Chávez y Lula da Silva en su tiempo, pero también estaban los gobiernos supuestamente de derecha, como Álvaro Uribe, de Colombia. Pero siempre se lo ha considerado como de izquierda, y ese tinte ideológico ha hecho que no prospere. Ojalá todos estos proyectos se iniciaran desde un principio como algo institucional que no pertenece a ninguna ideología, sino por querer lograr esa institución y así lograr esa integración. Y así puede tener un mayor éxito estos programas que los veo que son hechos con muy buena voluntad. De todas maneras, la integración en América del Sur, que según Correa no es absolutamente necesario, pero deseable para el desarrollo, lo que sí logra es el respeto. Cuando hay unión, hay respeto. Brasil es un país inmenso y es respetado en el mundo, aunque va lento, no es desarrollado industrialmente, pero es una economía muy grande. Y es respetado inclusive por los mismos Estados Unidos. Yo creo que Brasil no puede ser considerado un patio trasero de Estados Unidos. Es respetable, simplemente por ser inmenso. La unión lo haría muy, muy respetable a todos estos países y además contribuiría muchísimo para el desarrollo, para tener un estilo de vida de mayor satisfacción. Ese es un anhelo que está pendiente y que se puede hacer realidad, pero no a través de instituciones como las de la Unión Europea. Eso sería un fracaso. Eso sería fatal para estos países. Perdón, Fabián, pero a mí me parece más razonable, por ejemplo, el explorar la vía del BRICS, como hizo Brasil, y que ahora se ha unido a otros países. Sí, podría ser. Y además la integración social o libre circulación de personas, que no le pongan un obstáculo en una frontera para entrar o para salir de los países. Aquí estamos haciendo como,
como si fuéramos prácticamente países enemigos. Los problemas que se le ponen en cada una de las fronteras a los ciudadanos que quieren irse a otro lugar. Bueno, pero eso, hay ya la idea y el sincero interés de lograr esa integración. Y aunque en España se menosprecia, creo, a la figura que es Simón Bolívar y también a José de San Martín, acá en América del Sur y en toda la América hispana, son estos personajes precisamente los que inspiran a esa integración, porque en realidad ellos no trataron de pulverizar la América hispana, sino de independizarla de los desastres que provocó Fernando VII, y porque no había ninguna otra manera de hacerlo. Había la independencia, porque con Fernando VII todos estábamos perdidos, y se trató de llegar a la unión, pero no se pudo por diferentes razones. Una de las principales causas, porque ya estuvo a punto de lograrse la integración de seis países ahora, que son Colombia, Venezuela, Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia, en la Confederación de los Andes. Pero Bolívar no contó con el compañero que hubiera requerido, como en Washington, por ejemplo, en su gobierno contó con Hamilton. Acá Bolívar contó con Santander, y Santander traicionó o no entendió de lo que se trataba, y ahí se dañó toda esa integración. Pero de todas maneras, el deseo de integración está basado en ellos, en San Martín y Bolívar, y hay que tenerlos muy en cuenta. Esto también lo dice Rafael Correa, que al igual que las 13 colonias acudieron juntas a la independencia, después de Fernando VII todo se desintegra, pues también, como digo, esto lo dice también Rafael Correa, y voy a hacer referencia a un personaje español también. En vez de los tres grandes virreinatos de Nueva Granada, Nueva España y Río de la Plata, si no me equivoco, en vez de acudir juntos a la independencia, incluso de estos tres grandes virreinatos, se pulveriza todo esto, se fragmenta y se atomiza, y entonces pues da lugar al caudillismo, a este episodio que comentas de Bolívar y Santander. Pero esto quiero decir que ya lo predijo el conde de Aranda, que participó, sabéis que la corona española bajo Carlos III y también con Carlos IV, bueno, pues la corona española participó en la independencia de los Estados Unidos políticamente, diplomáticamente, con hombres y con medios. Entonces, el conde de Aranda tuvo la misión de conseguir esto. Entonces, el conde, esto lo he contado en algún otro programa, el conde de Aranda le recomienda a Carlos III la independencia de los virreinatos, quedándose solamente con Cuba y no sé qué otro pequeño territorio. Entonces, la historia hubiese sido diferente, porque esas independencias no hubiese existido la fragmentación. En el Río de la Plata, perdón. No. Que Fabián mencionaba a Simón Bolívar y a José de San Martín, pero en el Río de la Plata la visión federal estuvo preconizada por José Gervasio Artigas. Uh-huh. Entonces, cuando a él lo van a buscar porque querían volverlo a traer al Uruguay, porque se había exiliado en el Paraguay, porque fue traicionado por todos lados, le dijeron que ya era independiente, Uruguay y tal, y le dijo, no, ese no era mi proyecto. Y se quedó en Paraguay. Y se murió en el Paraguay. Que no respetaron, que se murió ahí, quiso quedarse ahí, y se lo trajeron a
trajeron los restos a Uruguay. Pero en el sur estaba José Artigas con una visión de federalismo y republicanismo, porque a veces se le achaca, especialmente a José de San Martín, que tenía una idea, un ideal de monarquía. Sí. En cambio, Artigas no. Artigas tenía, pero en realidad, entre ellos nunca conversaron esto y nada. O sea, no se encontraron. Sí, pero de todas maneras, ellos... En el norte de la América del Sur, el referente sí. es Simón Bolívar. Dicen, sin duda. Vamos a lograr la integración porque eso es lo que quiso Simón Bolívar, dice. En el Río de la Plata, considerando lo que es Argentina, es más San Martín, aunque haya tenido ideas monárquicas, lo que sea. Pero ellos son los referentes más o menos... para esta integración y lo que es, todavía se conserva ese espíritu vivo de la integración. Bueno, creo que se lo puede lograr. Creo que la influencia de Artigas, que no es conocida, pero que es muy importante, fue lo que determinó que Argentina terminara siendo, en definitiva, una república federal. Porque aparte se iba a formar su Liga Federal, donde abarcaba la provincia... que era la del Río de la Plata, la provincia oriental, que era lo que hoy es Uruguay, pero abarcaba también Santa Fe, Corrientes, Misiones, etc. Muchas otras, hasta incluso en algún momento Córdoba, varias de las que son las provincias de Argentina. Era la Liga Federal, y en un conflicto, porque Argentina no era lo que es hoy, porque todo el territorio del sur, de lo que sería hoy... más o menos Bahía Blanca para el sur, todo el sur y Chile lo mismo, eran territorios indígenas. No eran territorios donde estuvieran habitados por los criollos. No digo los españoles ya a esa altura, hablo de criollos, ¿no? Sí. No hemos hablado, ahora que ha mencionado de vuelta el mundo indígena. Hablaba Fabián en el programa anterior de que, por lo menos en Ecuador, es una cuestión cíclica que se levantan los indígenas, ¿no? Que me acuerdo que así. Sí. Bueno, es que esto pasa, gobierne quien gobierne, y cada tantos años pues hay una especie de conflicto, ¿no? Sí, eso pasa precisamente por la situación económica crítica en que viven los indígenas muchas veces, y son unidos, y se les tiene miedo a los indígenas porque... pueden organizarse, se dice, pero sin ningún fundamento, para separarse y fundar una nación indígena. Y las constituciones, los constitucionalistas o los constitucionarios, creen que denominándolos naciones indígenas, ¿cómo se dice ahora? Multinacionales y todo esto, van a arreglar un problema, ¿no? Eso es una cuestión de etiqueta que no sirve absolutamente para nada. Abre la caja de Pandora, ¿eh? Pues yo creo que los indígenas no son, en estos países no son un problema de ninguna manera, son la solución más bien. Y ya vemos, por ejemplo, en Bolivia Evo Morales... cuando uno escucha las entrevistas de él, se da cuenta la sinceridad de este hombre cuando aplicó sus medidas de gobierno y tuvo la ayuda de la población indígena, que es aproximadamente un 60%, según parece, es mayoritariamente indígena. Y los llamados criollos o blancos
ya no aciertan a cómo gobernar. Han estado gobernando por siglos y no dan pie con bola. Ahora les tocó a ellos y lo están haciendo mejor. En este caso, Evo Morales. No sé si hay alguno otro, pero posiblemente el relevo ya está ahí para sacar adelante no solamente a los indígenas, sino a toda la nación en conjunto, a los criollos, a los mestizos, a los blancos, a todos los que viven en la nación. Porque en realidad no veo que sea un problema. El problema lo forman los ideólogos que hablan en nombre de los indígenas y hacen una serie de instituciones extrañas para los indígenas sin pertenecer al sector o a los indígenas. Pero yo no lo veo como un problema grave. Lo mismo está pasando en Chile. Esa polarización entre unos y otros, pues debería acabarse. Simplemente a todos considerarlos realmente iguales, en igualdad de condiciones, en igualdad ante la ley, y que puedan, si quieren expresar sus ideas sobre cómo gobernar, lo pueden hacer, y lo pueden hacer hasta mucho mejor. Pero eso de separarse, de segregarse unos a otros y de segregar por aquí un grupito a otro, trae conflictos. No creo que vaya a independizarse o todo, pero eso va a ser una fuente de conflicto permanente por el mal manejo que se le da a esta situación, que es fácil de resolver, y es simplemente haciendo realidad la igualdad ante la ley. No quiere decir que ellos vayan a perder sus formas culturales de expresión originales, ni mucho menos, ¿no? Pero pues, todos somos iguales. No sé qué te parece, Tulio. Una de las cosas que comenta también Rafael Correa, y que también es un base de la democracia formal que nosotros pretendemos, es la igualdad de condiciones. Esto lo habla Rafael Correa, dice, pero ¿cómo va a tener la misma igualdad de condiciones un niño de una familia humilde que el niño de una familia de las élites, ¿no? Debería tenerla. Y aquí yo creo que entramos en el ámbito de la representación política, Tulio. O sea, no se trata de que una etnia o los pueblos indígenas estén representados como pueblo, sino como ciudadanos. Sí, mira, considero que cuando la igualdad entre personas debe ser escrita, ya está fallando la igualdad. La igualdad, como la libertad, es una cosa que va con la persona. Entonces, desde mi punto de vista, pretender establecer criterios de igualdad por aquello de la Constitución dice que ya somos iguales, eso no significa absolutamente nada. Desde mi punto de vista, la igualdad y la libertad están por encima de cualquier ley, cualquier norma escrita. Claro, es que es la libertad la que funda. Es la libertad la que funda y la que y es la libertad constituyente la que formaliza las reglas del juego. Efectivamente. Entonces, esas reglas del juego no solamente propician la igualdad, sino que son la igualdad ante la ley y la igualdad de condiciones. Más sí. Que la igualdad de oportunidades, la igualdad de condiciones. Sí. No de resultados, porque la igualdad de resultados es lo que pretendería la democracia material que definía Santayana, porque eso es imposible, porque no somos iguales. Hay personas más inteligentes que otras, personas con unas capacidades diferentes, y entonces, pues, al no ser iguales, no puede existir una democracia material, porque es imposible. Pero sí
o sea, una igualdad material, quiero decir, pero sí una igualdad de condiciones. Y es la igualdad se basa, la igualdad de condiciones en la libertad. Y yo soy testigo de, en aquel tiempo, cuando era mucho más joven, de la libertad, de lo que en realidad significa la libertad. En el pueblo donde yo era personero municipal, se llama un cargo que ejercí en un municipio que se llama Pupiales, en Nariño, Colombia. Las personas, las familias en ciertas partes del campo, y sobre todo campesinas, eran muy pobres, no todos ellos, pero muchos eran pobres, y debatían los asuntos del municipio y del departamento sin ningún complejo de inferioridad, viviendo en unas condiciones de mucha pobreza, pero eran libres, campesinos libres, y debatían y no se sentían inferiores a nadie y eran iguales. Y eso es lo que se trata, de ser libre. Entonces hace que vean de frente unos a otros sin ver privilegios, que otros están más arriba, que otros más abajo, con el respeto y con igualdad. De eso es lo que se trata. No de ser más rico o más pobre, porque ahí está la confusión grande. Que si uno tiene muchos más bienes de materiales, pues entonces puede hacer más, puede participar más y todo esto. Pero cuando de lo que se trata para participar políticamente es de ser simplemente libres y no tener ese el sometimiento de unos a otros, sino simplemente de permitirles a todos que se expresen libremente y lo pueden hacer perfectamente bien. Y de eso es lo que se trata. Mira, cuando aquí en España tenemos varios ejemplos de cómo se establece la igualdad y no se establece la igualdad. Cuando hacemos la ley del solo sí es sí, o cuando hacemos la ley de igual el hombre que la mujer, ya estamos precisamente señalando que no hay la igualdad. Es decir, en el momento que pasamos un derecho a un texto, ya ese derecho está definido, está concreto, está determinado. Entonces, para mí la libertad y la igualdad no deben de estar en ningún texto, porque en el momento que lo restringamos a 20 líneas o a 20 artículos, ya no estamos dando la libertad real que tiene la persona. Entonces, claro, es que en un régimen como el español, de partitocracia, unos señores que se creen más listos que los demás, pues te otorgan derechos. ¿Sabes? Usted tiene derecho. Y yo la verdad es que no tengo ningún interés en que alguien que no ha elegido nadie me dé a mí ningún derecho. ¿Sabes? Yo no quiero... Franco también otorgaba derechos y te ponía un estanco para que vendieras tabaco, una administración de lotería, y en el metro ponía reservado para caballeros mutilados de la guerra. Y concretamente supongo que de su bando. Yo no quiero que ningunos reyezuelos, y me refiero a la partitocracia española o a cualquiera, me otorgue a mí derechos. ¿Quiénes son ellos para otorgarme a mí derechos? Los derechos los tenemos o debemos de tenerlos antes. El derecho lo tiene que generar la ciudadanía. Por supuesto. Pero para mí, por ejemplo, los mapuches o los habitantes de la Sierra Cantona no tienen por qué tener ni más ni menos derecho que los que vivan en Ciudad de México o los que vivan en Bogotá. Sí, lo que... El problema que hay es que en algunas ocasiones precisamente se trata de defender porque ya hemos pecado previamente. Cuando nosotros decimos que las comunidades pequeñas, qué sé yo, alguna aldea perdida en un monte y que hoy en día se le ha quemado completamente todo su bosque, pues hay que ayudarle. Y evidentemente ahí sí que hay que apoyar y que hay que ayudar y hay que hacer todo lo posible. Pero eso no es un trato igual. Eso es en realidad
una ayuda solidaria. El trato de igualdad es previo a todo eso. Para mí no hay una distinción de, como ya digo, ni la Sierra Candona, ni para mí cualquier persona perdida en Paraguay es exactamente igual, no ya que otro iberoamericano, sino igual que cualquier otro habitante del planeta. No entiendo por qué el negro va a tener una ayuda diferente al blanco, porque el blanco viva en un país europeo y el negro viva en África. No entiendo. Bueno, eso es que es como está el mundo, ¿no? Y claro, como diría Jack el Destripador, vamos por partes y a ocuparnos de centrar, ¿no? Acabas de mencionar a los mapuches, que siempre ha habido mucho jaleo. Entonces, quiero que Daniel nos cuente un poco cómo está el tema en Chile y con los siempre rebeldes mapuches. A mí todas las rebeldías que no son estúpidas, o sea, las rebeldías con causa, pues me resultan simpáticas. Pero me temo que también estamos, aunque decía, ahora lo comentará supongo Daniel, el profesor Elizondo, Rodríguez Elizondo, es que los mapuches no quieren ser chilenos. Sí, yo no quiero ser hijo de mi padre, pero es que no tengo otra opción. Así que, nada, sí. Daniel, te doy la palabra y ya terminamos, porque estamos en los últimos 10 minutos. Los descuentos. Sí, en el tiempo de descuento. Bueno, nada, yo lo que estuve mirando de Chile, vi a la entrevista que le hicieron al profesor Elizondo, que nos recomendó nuestro amigo Matías, a que le mando un fuerte abrazo, que no quiere aparecer con los gerontes, pero bueno, lo esperamos en cualquier momento. Que quiera aparecer y se anime, que aquí será bien recibido. Entonces, pero le agradecemos mucho el enlace que nos pasó para que viéramos a ese profesor y nos lo recomendó y realmente es muy interesante. De todas maneras, el problema ya lo he visto en varios paneles. El grave problema que encuentran con el tema de los indígenas. Primero, el primer problema que se encuentra es que aparentemente hay ciertos sectores activistas que siempre en todas las sociedades toman la batuta y agarran enseguida, se ponen al frente de un grupo y entonces se presentan como los representantes de ese grupo. Y vemos eso que pasa en diversos, como se llama ahora, colectivos. En diversos colectivos hay un grupo de personas que son de mucha actividad o que están apoyadas por partidos o lo que sea, y entonces inmediatamente se encaraman en el liderazgo de ese grupo y dicen representarlos y no queda claro si realmente tienen esa legitimidad. Y los demás a veces, para no tener problemas, se callan la boca, dejan correr, lo que ocurre generalmente, ¿no? Después, eso en primer lugar. En segundo lugar es que hay una normativa en la Constitución en la cual se les habilitaría a reclamar las tierras que se les fue, supuestamente, que les fueron arrancadas, hurtadas, ¿no? Que se les invadió toda esa zona del sur que yo les decía que pasaba eso. Lo que pasa es que podemos estar hablando de repente de terceros, cuartos adquirentes de buena fe, porque eran los que figuraban en el registro. Entonces se entra en un problema gravísimo de inseguridad en las negociaciones comerciales o en las transacciones referidas a bienes inmuebles en toda esa zona. Porque muchos pueden ser extranjeros incluso, que compraron de buena fe, era lo que figuraba en el registro, las personas eran las que figuraban, las que le vendían y hicieron el tracto, analizaron el tracto sucesivo, lo que se suele hacer, que es en los últimos 30 años, quiénes fueron los propietarios o cuál fue la salida fiscal de ese inmueble. Y después resulta que no, que ahora le dicen, no, esto allá hace 150 años me lo robaron. Pero ¿cómo? ¿A quién? Pero, ¿y quién fue la persona? ¿Quién era el sujeto? ¿Y quiénes son los herederos? Ah, no, no, el heredero es el colectivo. Entonces es un problema muy serio. Está generando advertencias, porque esto evidentemente puede haber expropiaciones
a tutiplén, entonces el derecho de propiedad queda queda en discusión, en ciertas zonas por lo menos queda discutido. Y entonces lo que se está viendo es que todos estos grupos se prestan para que también se hagan reclamaciones que serían inusuales. En un sistema normal sería inusual retroceder 150 años a cuando se ocurrieron hechos de violencia por los cuales se quedaron con territorios o partes de territorio, que, aparte de otra cosa, que muchos de esos territorios en ciertas zonas de Chile pertenecen al Estado, que el Estado podría perfectamente volverlos a entregar, digamos, o por lo menos entregarlos a los grupos que en esos lugares habitaban. Pero bueno, esos serían terrenos fiscales. Ahora, así que hay un grave problema, y lo que decía Tulio y Fabián también, hay un sector en el Parlamento, como ahora en la Asamblea esta constituyente, que eran escaños reservados a esos grupos, nativos. Y a mí eso me parece una discriminación. Aun cuando se diga que es darles el lugar, pero eso es suponer algo que no está aprobado, y es que los nativos, o mezclados con nativos, que son mezcla de uno o de otro, criollos y nativos, que esa gente va a votar siempre por nativos. Eso, y es dar por hecho que es un voto cautivo a todos, con respecto a todos los candidatos nativos. Y de repente a un nativo no le interesa a ninguno de los que se presentan de su tribu, de lo que sea, y le interesa este otro que está acá presentando, si le parece más interesante lo que está proponiendo este candidato, que no es indígena. Es que estás hablando de la representación, que es lo que es. Exacto. Porque imagínate, exacto, a la inversa. Alguien que no sea nativo puede estar perfectamente y legalmente representado por un nativo. Exacto. Exacto. ¿Eh? Porque lo que tiene que importarle es si en su distrito esta persona me parece que puede defender mis intereses bien, es un indígena, pero a mí qué me importa. Sí, yo considero que esta persona, aun cuando yo no pienso exactamente igual, pero si va a defender los intereses de la zona, me parece que esta persona tiene la capacidad, tiene la garra, tiene el empuje, tiene la visión para poder defender correctamente los intereses de este lugar, incluidos mis intereses. Exacto. Bueno, pues amigos, yo creo que está bien ya por hoy. Es un placer, como siempre, contar con vosotros y con vuestro trabajo, vuestro tiempo, que sé que siempre es difícil. Y espero que a nuestros seguidores en iVoox y en YouTube pues les haya parecido tan interesante como a nosotros, o al menos como a mí, que me lo paso estupendamente con ustedes siempre. Y les emplazo a que le den al pulgarcito hacia arriba, que digan que me gusta. Si no están suscritos, que se suscriban a Radio Libertad Constituyente en iVoox y a Libertad Constituyente Televisión en YouTube, y que nos sigan. Nosotros seguimos trabajando para dar a conocer los principios de la democracia formal, la representación política, la separación de poderes, en fin, estas cosas que nos ocupan. Queridos amigos, Daniel, Fabián, Tulio, muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en la siguiente. Un saludo para todos. Un abrazo. Igualmente. Muy bien, muchas gracias.